Segundo tramo, segundo bloque de FACAF por Argentina. Saben ustedes que estamos recorriendo justamente el país en este programa, llevando la voz de todo el sector farmacéutico, particularmente aquello que esté vinculado con la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias. Y estamos hablando con Carlos Larcher, que es el presidente de la Cámara de Farmacias del Chaco y secretario de actas de FACAF. Hablamos de distintos temas en la primera parte del programa pero ahora Carlos vamos a hablar un poco de la actualidad de esto que ya hace un año y medio prácticamente que nos afecta que es la pandemia y la pregunta a Carlos es fundamentalmente cómo comenzaron a trabajar con la llegada de la pandemia allí en el Chaco y por supuesto bueno todo lo que ha pasado a lo largo de este año y medio mira este creo que fue fundamental el trabajo que hicimos entre los integrantes de la red que forma Facaf porque la verdad que había una desorientación muy grande por parte del mismo gobierno de qué es lo que tenían que hacer, además de que estaban totalmente sobrepasados. Entonces, así como cuando nos empezaron a controlar por los precios del alcohol en gel o por qué, qué pasaba con tal o cual elemento de, 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 de protección, y nosotros no podíamos conseguir de que el, del, de salud pública nos den un protocolo, para poder utilizar, para poder protegernos, porque nosotros, al ser considerados, primero, al ser un servicio público, nosotros nos debíamos a, a, a prestar ese servicio en cualquier condición. Y condiciones bastante desagradables, porque tuvimos, un, ya parece que fue hace mucho, pero de tener este, retenes policiales, de tener parte de la ciudad. De, este, con, con, con vallas metálicas o con, o con, o con montículos de tierra, de el problema que, que generaba el poder llegar la mercadería, o sea, los medicamentos sobre todo, a eh, eh, algunas localidades, porque los intendentes tenían una interpretación muy particular de hasta dónde tenían su derecho de poder permitir la circulación y entonces había que estar continuamente gestionando desde la cámara. Para que las farmacias, nuestras farmacias asociadas puedan tener un flujo normal de medicamentos todos los días. Eh, o sea, había un, una, un, un cierto, eh, de, una desorientación de parte del Estado en qué es lo que tenían que hacer. Entonces, eh, se fueron generando eh, soluciones eh, que partieron muy. En, en, en Muchos, en, en las, las principales partieron de las cadenas que fueron armando sus propios protocolos, nosotros nos enterábamos la compartíamos el sentido común, la razón, eh, qué es lo que había que hacer, que lo que si se podía permitir entrar a las personas, cuánto era, hasta que se empezó a armar y a tener en claro cómo funcionaba, cómo afectaba a este bicho, eh, pasó un tiempo vino la locura del alcohol en gel, después pasó esa locura, pero nosotros siempre atendimos, siempre prestamos el servicio, nunca dejamos a la población sin el medicamento. En nuestra Cámara puntualmente tomamos la decisión con todos los protocolos de seguridad. Eh, que en ese momento se entendían, hasta que se entendió que el tema de la superficie no era tanto, sino que era el tema del, del aire que, que se respiraba. La cuestión es que nosotros en nuestra cámara, nuestra cámara siguió funcionando normalmente, eh, porque entendíamos que nosotros teníamos que ser el soporte de las farmacias que estaban poniendo eh, el pecho, que estaban se estaban arriesgando con eso que no se conocía todavía hoy está no está, está un poco más relajado pero hay mayor ya tenemos ya sabemos que lo que se hace que lo que hay que hacer y, y que lo pero en ese momento de incertidumbre muy grande que fue el principio en la cuarentena más estricta eh, la cámara de farmacias del chaco trabajó en el horario en los horarios de atención eh, en, la, en la recepción de las recetas en la atención de de la farmacia y en la gestión que hicimos políticamente para que el medicamento llegue a las localidades donde había algunos intendentes que no entraran a nadie bueno esa esa parte eh, la hicimos con, con absoluta convicción de que eh, eh, somos un servicio público de que somos un elemento fundamental dentro de la cadena de la salud y de que los pacientes así como está eh, ese miedo de qué pasaba con, el infe con, con los infectados, o lo, porque recordad que el Chaco fue una de las provincias que junto con una de las junto con el conurbano, fueron las más afectadas en los primeros tiempos de infección en la Argentina. Eh, pero nosotros mantuvimos siempre ese servicio, aún con el costo extra que tenían muchas farmacias de que se le empezaban a infectar los... los, este, los el personal que cerrar porque no tenían reemplazo, entonces hubo farmacias que durante 14 días estuvieron cerradas. Así todo, eh, el servicio se interrumpió. Uh -huh. Eso fue en esa época, la que ya parece que algunos no se acuerdan. Uh -huh. Y después otra gestión muy interesante que llevamos a cabo y que está vinculada con algo que habrás escuchado en tu... En tu que estás haciendo ahora de escuchar cómo, cómo, cómo se trabajan en otras cámaras del país y qué, lo, cuáles son las la, la gestiones de SAFACAF es de que nosotros fuimos considerados personal de eh, eh, esencial y de hecho teníamos autorización para circular cuando la mayoría, es decir, la, lo, el personal de salud, nosotros, la gente que tenía, estaba en los supermercados, carnicería. Pero nosotros teníamos, éramos personas esencial pero no fuimos esenciales para el tratamiento ni positivo ni para el tratamiento de inmunización. En el de inmunización, nosotros no aparecimos, nos costó muchísimo, nos costó casi en el, en el 2021 casi cinco meses de gestión en todos los estamentos políticos hasta que llegamos a lograr de que eh, no nos consideren. Como el trabajo que estamos haciendo en FACAS de que nos consideren como personal de salud, pero sí de que todas las personas que estaban dentro de la, del ámbito de la farmacia, la cámara, no todas las farmacias, las farmacias asociadas a la cámara, pudieran ser vacunadas. No importa que tuvieran, tuvieran o no tuvieran comorbilidades anteriores. No solo se vacunaron los farmacéuticos, se vacunaron los empresarios, se vacunaron los empleados. Esa fue una gestión que también hizo la Cámara Exitosa. Eh, hoy, ya que hoy, con el, en, este, en este momento en el que hay tantas parece una cosa eh, que no tendría valor. En el momento que lo logramos, eh, fue algo, fue, fue un alivio muy grande para las farmacias. Está muy claro. ¿Qué se puede sacar? La pregunta por ahí es, eh, buscar algo positivo a la pandemia es imposible, pero ¿qué se puede sacar de positivo en ese rol que está cumpliendo la farmacia, que lo cumplió históricamente, pero que se ha, de alguna manera, en este tiempo de pandemia, más visibilizado o la gente ha tenido otro tipo de acercamiento hacia la farmacia? ¿Y qué ha dejado como positivo para el trabajo de las farmacias esta pandemia? con las modificaciones, con las actualizaciones, con las modernizaciones, de alguna manera técnicas, incluso que han tenido hacia, hacia todos los pacientes. Mirá, como te decía al principio, en el, en el bloque anterior, el rol que tiene la farmacia es eh, eh, cada una en su formato, vuelvo a repetirlo, soy muy respetuoso de eso, somos respetuosos eso pero cada uno en su formato el rol que tiene la farmacia el rol que tiene el farmacéutico en la comunidad es vital es como te explicaba desde controlar cuando un paciente visitó más médicos de los que tenía que visitar y está tomando más de medicamentos de los que tiene que hasta poder interpretar lo que el médico le dijo cuando la peor época de la pandemia los médicos no atendían por miedo en la se atendía no cumplimos, un, no, no reemplazamos la figura del médico en cuanto a la prescripción. y acompañamos a las personas. los médicos atendían por teléfono hasta que se empezó a implementar todo el tema de la atención por whatsapp, por email. este, todo, todo esta, toda esta nueva eh, tecnología que, que creo que vino para quedarse. pero la figura, farmacéutico y de los que están a su alrededor bajo su, de, su responsabilidad de atender, de contener, de explicar y de acompañar a la población, quedó clarísima en esta pandemia. Mucha gente que tuvo que posponer tratamientos, que tuvo que posponer cirugías porque los centros sanitarios estaban saturados eh, a la espera o, o saturados porque ya estaban con infectados o a la espera de los posibles infectados de covid que tuvieron que poner estudios que tenían tratamientos crónicos que hasta dejaban de tomarlos tenían siempre el teléfono el WhatsApp, o la presencia si se acercaban a la farmacia del farmacéutico que los orientaba esto fue algo eh, que eh, para los que estamos hace mucho en esta actividad, sabemos que es así. Eh, y no sé si, si la ciudad lo, lo valoriza de alguna manera, yo creo que sí. Eh, eh, quizá nos falta visibilizar un poco más la cuestión. Eh, 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 hay una cosa que. en en Brasil, estaban haciendo un una tipo como una... Hicieron unas jornadas de la pandemia en la que explicaban cómo iba a funcionar de... de, 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 la, de, de, de la parte de electrónica. Acá también. Y todos apenas en poder llegar a, a salir de sus casas y volver a la farmacia, volvían físicamente a la farmacia. Esa ese contacto que tiene, la, que tiene el paciente en la farmacia es, eh, que es casi reemplazable, te diría. Eh, se nota mucho acá en, en el Chaco uh -huh. por el tipo de población que tenemos, por el tipo de realidad socioeconómica, pero también se nota en otras, en otras provincias porque es algo que conversamos con los dirigentes amigos de la federación. Eh, así que... Busquemos lo positivo, lo negativo, ¿viste? la pandemia siempre es las peores miserias. Eh, otra cosa que sí o sí tenemos que elaborar fuertemente es en, en demostrar de que nos somos un eslabón importante y vital dentro de la cadena de la salud. Y también otra muy importante, de que las farmacias, no importa quién sea el, el, el propietario, cumplen un rol muy, muy importante dentro de la salud que hay un, todo una movida con esta cuestión de que la farmacia tiene que ser solamente de propietario el farmacéutico y es una cosa anacrónica hoy si no fuese por la existencia de los empresarios hoy hace mucho de los empresarios y los emprendedores que deciden asumir el riesgo empresario y poner una farmacia y pagar a un farmacéutico para que lleve adelante la dirección técnica ese farmacéutico podría trabajar bueno muchos de esos farmacéuticos gracias a los empresarios han podido desarrollar su profesión de una manera extraordinaria en esta eh, pandemia es lo que te puedo decir Está claro Carlos no sé si nos quiere agregar algo más como final como desenlace de la charla que ha sido tan rica en dos aspectos en dos tramos un poco hablando de la historia de personal de Victoria, este... de Chacu y las farmacias, y por supuesto el presente. Mirá, eh, nada, ya creo que dije demasiado, hablé demasiado. Creo que, que lo que sí tenemos que trabajar firmemente es en fortalecer las instituciones que nos representan en hacerla cada vez más democrática y cada vez más federales. Hay un elemento que sí voy a decirte ahora que estoy hablando del federalismo y que lo tengo que tratar de resaltar porque pasado mañana tenemos el evento de la Jornada de Derecho de Salud acá en el Chaco. La salud en la Argentina es federal. El derecho de la salud es una potestad no delegada en el gobierno central. El, la capacidad de poder legislar en salud es un derecho de las provincias. Si no hubiera sido por esa fe, ese, federalismo, ese federalismo en la salud, muchos tratamientos alternativos que se implementaron en provincias corajudas no... Hubieran podido implementarse de haber sido una salud unitaria. Miles de argentinos se salvaron de morir, miles de argentinos se salvaron de intubarse, miles de argentinos se salvaron de pasarla mal y de tener efectos este, posteriores del coronavirus, porque hubo farmacéuticos que, gracias a eh, políticos, de provincias corajudas decidieron tomar en sus manos esa potestad que tienen las provincias. La salud en la Argentina es federal, no unitaria. Hay una mirada que la dijeron en forma solapada o la dijeron en forma expresa en varias oportunidades durante esta pandemia. Los. Este, y políticos y qué sé yo, porque les resulta más cómodo desde Buenos Aires imaginar algo y creer de que con eso se va a resolver. Hay que tener coraje para si uno descubre de que hay algo que es mejor, poder aplicarlo. Eso se hizo, hubo seis de provincias que lo hicieron y eso fue en beneficio de la población. Entonces, yo soy un gran defensor de la... Salud federal en la Argentina, y eso es algo que desde las farmacias tenemos que bregar. Nada más. Carlos, un gusto charlar con, contigo y con, por supuesto, toda la gente del Chaco en esta, en esta conversación. Un gran abrazo y gracias por estos minutos. ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Bien, la Saludos palabra de Carlos Larcher, presidente de la Cámara de Farmacias del Chaco, secretario de Actas de FACAF, aquí en FACAF con Argentina, el espacio de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias en el Provincial Radio, que como siempre cada semana se encuentra con todos ustedes.